aquí nos encontramos recorriendo el Colegio Central Universitario Mariano Moreno. En este momento estamos en el patio, en donde se realizó el acto por el aniversario número 52 de este establecimiento y en ese marco también los 25 primeros años de los egresados de la promoción 1992. Y con ellos estuvimos celebrando este grato momento. Había una vez en un pequeño país donde alguna gente se sentía feliz. Un alma chiquitita se quiso escapar, pero no le daba para cruzar el mar y le dijeron vas mal. Nos preguntó un chico a qué habíamos venido. Y le dijimos, bueno, cumplimos 25 años, ustedes cumplen dentro de 25 años 25 y nosotros cumplimos 50. Espero que ellos estén, nosotros vamos a estar, obviamente. Y otro chico nos preguntó que qué somos. Y dijimos nosotros, bueno, vamos a poner título. No, dijimos, vinimos y somos felices, ya está. Veníamos a decirles eso, veníamos a decirles que éramos eso. Año tras año me toca venir al colegio y escuchar a cada una de las promociones que van cumpliendo 25 años. Y la verdad que son todas distintas, pero tienen algo en común. Un compromiso y un sentido de pertenencia con mi colegio, que es muy difícil de lograr en otras instituciones y sobre todo en las facultades. Sin embargo, aquí están al pie del cañón todos, luchando y pensando que es posible y, como alguno decía por ahí, y eligiéndose permanentemente. Años desde aquel egreso de estas mismas aulas. Valeria, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contenta porque nos hemos vuelto a reencontrar con compañeros que hacían muchos años que no veíamos por ahí, con otros nos hemos seguido viendo. Y bueno, y para mí también es muy particular este colegio porque, bueno, mi mamá trabajó acá en la escuela, mis hijas vienen a esta escuela y, bueno, yo conocí a mi marido en la puerta de estos cursos. Así que, bueno, creo que hay muchas vivencias en este colegio, por lo menos para mí. Tuviste unas palabras muy lindas para con tus compañeros. ¿Algo que quieras resaltar de ese discurso tan emocionante y tan aplaudido, por cierto? Nada, que lo que dijimos fue del corazón, sale de nuestro corazón, sale de lo que nosotros sentimos. Y más que todo dejarles a los chicos de sexto año, decirles que disfruten todo lo que queda por este 2017, que es lo mejor que hay. Y siempre tratamos de volver a este lugar. A pesar de vivir 25 años, ya estar más viejos, tratar de seguir viniendo siempre a los 17, 18 años, que es lo que esto nos mantiene vivo y es lo que nos acordamos siempre como el mejor recuerdo y la mejor etapa de nuestra vida. ¿El recuerdo más lindo que hayas tenido de esta escuela? Muchos. Haber conocido, en él represento a todos, al profesor Rolando Kenan. El Rolando era profesor de artes industriales y él nos enseñó que la vida era respetar a la mujer, cuidar a la mujer. Su materia era artes industriales, que duraba 2 segundos, pero su materia era prepararnos para lo que venía ahora. Y a él, en él, englobo todos los profes que tuvimos. Con él copiamos todo esto y de él copiamos el que hoy estemos acá todos juntos y que hoy estemos todos como estamos. Y hoy la inauguración de más aulas que realmente pone muy contentos a todos los que forman parte de esta Casa de Altos Estudios. Indudable, estamos todos muy contentos. Porque realmente hemos podido concretar, hemos cambiado la parte edilicia, la hemos remodelado, la hemos armado, que va acompañado con un cambio en el proceso enseñanza-aprendizaje. Hay que estar en la dinámica del proceso enseñanza-aprendizaje de este momento que estamos viviendo y hay que aprenderlo de los grupos que están participando en este momento.